Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge de su canal Aquatex.co y bienvenidos a un nuevo video, así que quédate porque tenemos mucho de qué hablar. Y bueno, como ya viste en el título del video, hoy vamos a ser la maternidad de los guppies. En esta ocasión, este es un proyecto que llevo diseñando con varios meses de anticipo porque pues, no he tenido el tiempo de hacerlo, pero en esta ocasión nosotros aquí en el canal van a ser testigos de la maternidad de los guppies o el proyecto de reproducción de guppies. Aquí vamos a hacer que los guppies se reproduzcan por cantidad. Entonces, más adelante les voy a enseñar los materiales, los parámetros, la temperatura del agua y cómo es que va a ser el proyecto. Entonces, pues les voy a presentar los materiales. Aquí tenemos como materiales, tenemos dos botes que son, los pueden conseguir en la dulcería o bueno, yo aquí tengo un bote de Nord Suiza que ya no ocuparon y lo que hice fue quitarle las etiquetas para que no se, con el agua de, no se desgasten. Aquí también, como pueden ver, le quitamos las etiquetas. Esta ya no se quitó, pero no se preocupen. ¿Y qué vamos a hacer con estos dos botes? Pues bueno, aquí podemos usar de dos botes hasta seis, dependiendo del espacio que tengas. Lo puedes hacer. Nosotros optamos por dos porque pues, no pudimos conseguir otros. Y pues vamos a, ahora sí que con un taladro, porque estos son los materiales, vamos a dar un taladro y vamos a perforarlos. Entonces les vamos a hacer hoyos. ¿Para qué? Para que cuando los alevines nazcan puedan salir y que los padres no se los coman. Entonces va a ser aquí la etapa de reproducción, donde van bueno, donde vamos a poner hembras y machos. Como les dije, los botes tienen que ser un poquito grandes para que haya espacio entre los peces y pues no haya como un pez estresado, ni mucho menos. Entonces pues vamos a empezar, vamos a lavar esto y vamos a taladrarlos. Entonces ahorita nos vemos. Bueno, como pudieron ver, pues nada, les dimos una ligera enjuagada, solo fue con agua, no pusimos jabón porque la verdad no era como que muy necesario el jabón. Y vamos a proceder lo que es a taladrarlo. Esto se los voy a poner en un video rápido para que pues no vean en tanto el proceso, pero pues así vamos bien. Vamos a tratar de hacer hoyos de esta parte y de esta parte para que esté más, bueno, para que tengan más espacio y más huecos por donde salir. Y esta parte igual vamos a hacer, no todo obviamente, sino solamente dos partes. Y pues bueno, vamos a taladrar, papi. Si se preguntan con qué broca lo vamos a hacer con una de 3 16avos, que va a ser esta, porque si lo hacemos con más chiquitas va a haber como que fuga. Entonces mejor decidimos hacer con 3 16avos, y si no vamos a intentar con un octavo, pero yo creo que va a ser con la de 3 16avos. Si eres menor de edad o estás muy chiquito, pide la ayuda a tu papá o a un adulto para que pues no sufras ningún daño, ya que al usar taladro puedes llegar a lastimarte. Entonces pues vamos a taladrar por ti. Pero yo creo que vamos a usar la de un octavo mejor. Ya he cambiado de opinión, vamos a utilizar la de un octavo y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues aquí lo tienen el resultado. Aquí está los hoyos. Aquí les hicimos por debajo, solo de este lado y de este fueron perforados. Y vean, aquí sí me pasé un poquito, pero estuvo bien. La verdad,
por dentro, vean. Eso sí, con una lija, yo utilicé una del, creo que es número, bueno, que no sea tan ni muy suave ni muy rocosa, sino este, es normal, por adentro se le talla para que no haya pedazos volando, porque si sí, uno de estos puede llegar a rasgar a nuestros peces. Entonces, como pueden ver, acá está, está lisito, y vamos a, pues, a proceder a ponerlos allá en la maternidad, ya que este, les voy a explicar cómo los voy a poner. Entonces, acompáñenme, bros. Y bueno, pues allá estamos aquí en la maternidad. Como pueden ver, este, hay pura hembra, ahí se está viendo. Y pues lo que vamos a proceder a hacer es esto: a llenar los botes y pues dejarlos, ahora sí que floten. Ah, no es cierto. Pero bueno, lo vamos a poner ahí. Flota un poquito, pero es normal, o sea, no es tanto. Y vamos a proceder también con este, igual, de igual forma. Dejamos que se hundan. Igual, bueno, ahí está. Tocar, como pueden ver, están perforados. Pero bueno, igual. Igual, vamos a dejar que pues se hunda un poco. Y bueno, aquí ya tenemos uno, y es así como los vamos a poner en distintas partes. ¿Y qué voy a hacer con esto? Como ya les dije, en cada uno de los botes cardumen de guppies, pero con un solo macho. Entonces, vamos a seleccionar las hembras y vamos a proceder, pues, a ver. Ay, de hecho ya tuvo una. De hecho ya tuvo una. Este, alguna está pariendo. Entonces vamos a proceder y apurarnos para que esto salga a la perfección. Pándolas, vean. Como pueden ver, son 4 por cada bote. Ahí no se ve mucho, pero ahí están las dos chinos. No enfoca, pero por ahí están. Y pues bueno, es así como va a ser la maternidad. Como les dije, a mí me caben como otros 4 botes, pero en lo que busco más, pues por lo mientras estos. Y aquí, ahorita les voy a enseñar los machos con las que, bueno, van a estar estas hembras. Aquí, por ejemplo, son colores azules, más o menos entre negro y azul. Y en esta tenemos colores más rojos. Entonces ahorita les voy a enseñar los machos que voy a poner para que se den una idea de más o menos cómo estos dos, de hecho estos dos van a ser los que van a estrenar esa maternidad. Y este, ahorita los separé porque no quería que hubieran este tenido crías, pero ahorita los vamos a pasar y este, para que estos machos se reproduzcan. También de igual forma voy a sacar unas hembras de acá, porque ahorita les voy a mostrar. Aquí, señores y señores, tengo otra maternidad. Si se acuerdan de este acuario, este, pues aquí los tengo. Y si se dan cuenta, hay hembras de color rojo que me gustaría que ellas fueran las protagonistas del machito de otro color. Aquí tengo un cobra, ahí está el guppy cobra, ese es el macho. Y ahorita los vamos a traspasar. Y bueno, ya aquí tenemos al macho. Ahí está el machito, el azul. Y de este lado tenemos al macho amarillo con naranja. Y ahorita les voy a decir los parámetros del agua. La verdad, yo aquí, como lo están viendo, lo tengo con un filtro de cabeza de poder. Y este, lo normal, no corrientes fuertes para los alevines. Como pueden ver ahí, están viendo unos alevines que ya nacieron. Y esto, como les digo, protege a las crías, ya que aquí están los padres y por los hoyos pueden salir. Entonces,
La verdad, véanlos, así es como también podemos proteger a los alevines. Y es por eso que esta forma de reproducirlos es en cantidad. Y pues obviamente aquí pues son las maternidades donde pues tú pones tus líneas y con el macho que quieres, pues ya salen las crías. Importante, aquí hay un tip que yo les voy a dar, que es que le pongan calentador, una temperatura, estamos hablando de 28 a 30 grados, para que mucha gente cuando reproduce por la temperatura y eso, porque en la reproducción la temperatura es clave, en esta ocasión estamos reproduciendo guppies, entonces el consejo que yo les voy a dar es que le pongan calentador, porque así ustedes pueden tener machos. Entonces, cuando la temperatura está en ese número, esto hace que las hembras saquen huevos, bueno, no saquen huevos, sino saquen alevines machos, porque si tú lo tienes a temperatura ambiente o sin termostato, ¿qué puede ser? Se van a reproducir, sí, pero te van a sacar más hembras. Entonces también es ayuda para la temperatura, ayuda también para los colores, que se vean mejor. Entonces ahorita les vamos a meter un termostato de 30 watts, que no es automático, y esto me va a servir. ¿Por qué? Porque va a mantener el ambiente caliente, y así los machos y las hembras se pueden reproducir muy bien. Entonces ahorita van a ver el calentador. Y bien, aquí es el calentador. Es calentador de set, como les dije, es de 30 watts, y esto nos va a mantener muy caliente lo que es. Y bueno, aquí tenemos el calentador, es de 30 watts, como les dije, no es automático, pero está súper bien porque así nos va a ayudar a que el agua esté puesta a estos grados, y es así como queda la maternidad. Entonces vamos a proceder a calentarlos y continuamos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido, ya que es una forma más fácil de reproducir en cantidad. Como les dije, haces que pierdas menos alevines y te ahorras pues todo, cómo quitarlos y eso. Entonces espero que te haya gustado. Y si lo haces, ya sabes, aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me etiquetes y lo veas. Bueno, ustedes saben. Y pues yo me despido, espero que se la hayan pasado bien. Suscríbete si eres nuevo. Dale like si te gustó. Y nos estaremos viendo en el próximo video.